Tras terminar los partidos de los octavos de final, la FIFA actualizó su listado con los mejores jugadores en lo que va del Mundial. El índice Castrol usa tecnología para analizar cada pase y movimiento de los futbolistas. Según este procesamiento, el mejor puntaje lo tiene el defensor brasileño, David Luiz. Le sigue James Rodríguez de Colombia y en tercer lugar queda el francés Karim Benzema. El delantero de Holanda, Arjen Robben, está en cuarto lugar. Los dos últimos son Jan Vertonghen de Bélgica y Neymar de Brasil. Los tres mejores arqueros con los puntajes más altos son Claudio Bravo de Chile, Courtois de Bélgica y Keylor Navas de Costa Rica. En cuarto lugar están Yemá de Nigeria, le sigue Ospina de Colombia y el Memo Ochoa de México alcanzó el sexto puesto. En la defensa los destacados son David Luiz, Vertonghen y Thiago Silva de Brasil. En cuarto lugar está Giroud de Suiza, Van Buyten de Bélgica y Varane de Francia. En el medio campo lidera James Rodríguez. En segundo lugar está Perisic de Croacia y en tercero el argentino Di María. El alemán Lahm está en cuarto lugar seguido por Shaqiri de Suiza y Valbuena. Benzema es el delantero con mejor puntaje, seguido por Robben. En tercer lugar quedó Neymar, le sigue el alemán Müller en cuarto, Messi en quinto y cierra el grupo Slimani, de Argelia.